El buen gobierno sandinista, a través del INTA, realizó Expoferia Bovina presentando ejemplares nacidos del programa Mejoramiento Genético de la Ganadería Bovina en el Parque de Ferias del municipio de San Rafael del Sur, en la que participaron protagonistas de los diferentes municipios del departamento de Managua. Estamos hoy pues mostrando las primeras crías producto de la inseminación para que las familias productoras, las familias que nos acompañan el día de hoy, puedan apreciar, ¿verdad?, las características que tienen estas crías que ya hemos obtenido, y a la vez estamos presentándole, ¿verdad?, nuestros próximos pasos de cara a continuar fortaleciendo la producción pecuaria a nivel nacional. Este gran compromiso que tiene nuestro gobierno, el comandante Daniel, la compañera Rosario, es impulsar una serie de proyectos y programas que van dirigidos a mejorar la condición de vida de nuestra familia, apoyando y respaldando los procesos productivos. Productores protagonistas se encuentran muy contentos por ser parte de este programa que viene a mejorar resultados en el hato ganadero. Nuestro gobierno está facilitando la manera de salir más adelante con este ganado. Muy agradecido con doña Rosario Murillo y él, nuestro presidente, que nos está dando la facilidad de salir adelante. Está muy bueno porque hasta ahora en este gobierno se permite esta examinación de animales, porque nunca se había visto. Quizás era muy, para uno pobre era muy caro examinar una vaca, pero ahora que es gratuito esta mente, le damos gracias al gobierno que nos está dando esta oportunidad. Para mí es un gran logro para nosotros, los productores, que tenemos la ilusión de tener algo mejor día a día, pues cumplimos nuestro sueño al inseminarnos y darnos buena genética, pues estamos muy contentos y tenemos sueños y aspiraciones de mejorar día a día el hato de nosotros. Nosotros teníamos una ilusión pues que nos dieran eso, y pues lo hemos logrado con nuestro buen gobierno, porque solamente es nuestro buen gobierno y gracias a Dios. 1,000 crías a nivel departamental es el resultado del programa de inseminación artificial en esta etapa. Les informó Karina Ortega.